las piedras hablaran, ¿qué nos dirían? Contarían la historia paso a paso de la vida. Si las piedras hablaran, a Moisés le dirían: no me maltrates, por favor, controla tu ira. Si las piedras hablaran, oh, ¿qué nos diría? Una gritaría con orgullo: fuerte fui, fuerte fui, pues vencí al gigante y no hubo miedo en mí. No. Y otra gritaría: yo no quiero convertirme en pan, quiero seguir siendo piedra. Huye de mí, Satanás. Digan vosotras piedras, las que sintieron libertad cuando cayeron en el suelo y escucharon al maestro decir: mujer, vete, vete y no peques más. Y otra piedra que lloraba, sentía culpabilidad, pues la sangre que la manchaba era de un mártir justo, justo en verdad. Si las piedras hablaran, oh, ¿qué nos dirían? Pero hay una piedra, la que quiero interrogar. Vamos, vamos, piedra, habla, cuéntame tu historia ya. Y ahora dime tu gran piedra, ¿qué sentiste cuando él se levantaba de la tumba? Si es que lo pudiste hacer, si su gloria te cubría, si sentiste su poder, si solo a resucitar te tuviste que mover. Es que solo de pensarlo y ponerme en tu lugar, oye piedra, me tengo que estremecer. Y ahora dime tu gran piedra, ¿qué sentiste cuando él se levantaba de la tumba? Si es que lo pudiste ver, si la gloria, si su gloria, su presencia te cubría, si sentiste su poder, si solo al resucitar te tuviste que. Quita las piedras del camino que interrumpen tu caminar, o detente, escúchalas, tal vez te quieren hablar. Y recuerda que la Biblia dice que allá arriba en la gloria al final, allá arriba tu nombre, oh, tu nuevo nombre. Amigo, tu nuevo nombre. Allá arriba tu nombre. En una piedrecita blanca, Jesús mismo lo escribirá.